militar del Ejército Popular Revolucionario, abogado del caso Tempo, etapa del movimiento de defensa de la tierra que se opuso a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sin mayor preámbulo, concedo la palabra al maestro Rivero. Buenas tardes a todos y a todos. Agradezco infinitamente a la Universidad de Veracruz, a la Facultad de Filosofía, al señor magistrado Adriano Betaño, el haberme invitado a este foro. Para mí es un gusto estar en un estado que me une un lazo consanguíneo por la línea materna. Mi abuela es de Tierra Blanca, Veracruz, y es la primera vez que tengo el honor de estar en este estado compartiendo nuestras reflexiones. También me une un vínculo profesional con una distinguida abogada veracruzana, la licenciada Reina Ochoa y Plácido, compañera de litigio en el momento en que fue asesinada. Entonces, para mí, llegar aquí a este estado es un cruce de muchas emociones y, contrario a las ocasiones en que he estado como ponente, los temas que el día de hoy voy a mencionar me van a llevar a la necesidad de hacer la lectura para precisar algunas cuestiones. Me voy a referir básicamente a las violaciones graves a los derechos humanos en México que actualmente están aconteciendo, pero sobre todo al papel que le toca jugar en este momento al Poder Judicial de la Federación. Creo que es una cuestión que es sumamente importante y que es... Espero que algunos distinguidos impartidores de justicia que están aquí en el salón, pero también estudiantes de derecho, tengan presente esta situación y sobre todo extiendo mi más amplia solidaridad a los familiares de los desaparecidos, porque esto es algo que inaudito para todos. Voy a centrar mi ponencia en tres fenómenos que desde mi punto de vista configuran violaciones graves a los derechos humanos. Estos tres fenómenos son la desaparición forzada, la tortura y la seguridad pública. También voy a exponer los argumentos que sustentan la gravedad de los ilícitos de desaparición forzada y de tortura, los cuales son considerados por el Estatuto de Roma en su artículo 7 como delitos de lesa humanidad. Por cuanto hace al delito de desaparición forzada en México, los antecedentes más documentados se remontan a la época de la Guerra Sucia y fue utilizada la desaparición forzada sobre todo por los organismos policíacos y las fuerzas armadas como un medio de represión dirigido sobre todo a grupos armados que surgieron en nuestro país en las décadas de los 60, 70 y 80 ante la falta de un espacio democrático. El caso más emblemático por haber sido objeto de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sin duda el caso de Rosendo Ravilla, acaecido en la Sierra de Atoyac, Guerrero, en los años 70. Sin embargo, el caso de Rosendo Ravilla fue uno de los varios cientos de personas que fueron desaparecidas y cuyo paradero nunca pudo establecerse, aun cuando existen infinidad de testimonios que ubican a muchos desaparecidos en las instalaciones militares del campo número 1. En el año 2005, en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, se produce un aumento exponencial de casos de desaparición forzada. Pero ahora eran estudiantes, obreros, empleados públicos, etc. A diferencia de lo que acontecía en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, era evidente y es evidente que el fenómeno de la desaparición forzada no está siguiendo un patrón dirigido a un determinado grupo. Esto significa que cualquiera de nosotros puede ser objeto de desaparición forzada en este país. Si bien con el paso del tiempo la loable labor que realizan las organizaciones no gubernamentales y los familiares de los desaparecidos
ha adquirido visibilidad nacional e internacional. Y ha denotado la realidad que ya que daña directamente a miles de personas. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, fue la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la que evidenció no solamente la gravedad de los hechos, sino también la simbiosis, y recalco nuevamente, la simbiosis que existe entre el crimen organizado y las autoridades, y sobre todo la incompetencia del sistema de procuración de justicia para realizar una investigación eficaz. Cuando se escriba la historia de los últimos años, es probable que el episodio de la desaparición forzada constituya una de las etapas más oscuras de nuestra nación. Sin embargo, también será un referente de cómo la sociedad civil, encabezada por los familiares de las víctimas, tomó conciencia de la gravedad del hecho, convirtiendo el reclamo de presentación con vida de los desaparecidos en un factor de unificación. De acuerdo con las cifras que maneja el Secretario Ejecutivo del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de octubre de 2006 a del año 2006 a octubre de 2016, la cantidad de personas desaparecidas ascendía a 29.903 personas reportadas a las autoridades del Fuero Federal y del Fuero Público. Es evidente que esa cifra exponencialmente es mucho más grande. La desaparición forzada de personas cometidas por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la quiesencia del mismo, se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, las desapariciones cometidas por particulares o grupos de particulares que actúan por propia autoridad es una figura que no se encuentra tipificada. En la legislación interna existe un déficit de tipificación del delito de desaparición forzada que está buscando ser resarcido a través de la expedición de una ley que hasta la fecha sigue discutiéndose en el Senado de la República. Y voy a entrar al tema que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación. En los casos de desaparición forzada, es importante que los jueces de distrito maximicen el alcance de las atribuciones que les concede el artículo 15 de la Ley de Amparo, y que ante la ausencia de una ley general que sancione la desaparición forzada, el juicio de amparo debe ser y debe representar una herramienta a la cual pueden acudir las víctimas. Los jueces pueden, si lo quieren, y sin invadir las facultades que tiene el Ministerio Público o la Fiscalía, como depositarios del monopolio de la acción penal, al conocer una demanda de amparo por desaparición forzada a través de informes justificados que rindan las autoridades responsables y particularmente la gente del Ministerio Público, puede de oficio o intervención del quejoso o su representante solicitar al Ministerio Público la práctica de diversas actuaciones encaminadas a la localización de la persona desaparecida. Esto que les estoy planteando a ustedes no es una cuestión novedosa, tiene su origen en una sentencia histórica emitida por el noveno Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito cuando resolvió el recurso de queja 29 de 2014. En ese recurso de queja tuvo como origen el juicio de amparo, se reclamó la desaparición forzada del Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario como miembros de su organización. Ante la presión generada por varias organizaciones de la sociedad civil, aunada a una serie de acciones ofensivas que llevó a cabo el EPR, exigiendo la presentación de los desaparecidos, la Procuraduría no tuvo más salida que iniciar una averiguación previa por desaparición forzada. Tras varios años de investigaciones infructuosas, los familiares de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz y sus representantes legales
decidimos presentar una demanda de amparo reclamando la desaparición forzada de ambas personas. Señalamos como autores responsables a los titulares del Ejército, la Fuerza Aérea y Armada de México, al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al jefe de la Policía Federal, al titular de la PGR, al Procurador de Justicia de Oaxaca y a 12 autoridades federales y estatales más. Después de diversos trámites, el juzgado de distrito y el titular de ese juzgado, el juzgado tercero, determinaron que con base en una mala interpretación del artículo 15 de la ley de amparo, decretan suspender durante un año el juicio y determinan también que transcurrido ese plazo, sin que existan noticias de los desaparecidos, se tendrá por no interpuesta demanda de amparo. Nosotros consideramos que esa decisión era infundada porque el artículo 15 dispone que cuando se trate de acciones de desaparición forzada de personas, el juzgador debe dictar todas las medidas necesarias para lograr la presencia del agraviado. Por lo que esa potestad va más allá de un simple requerimiento de informes como hacen los jueces. La atribución que le da el artículo 15 es una atribución amplia para que lleve a cabo todas las acciones necesarias que lleven a la presentación de los desaparecidos. Vuelvo a reiterar que el noveno tribunal colegiado, en una resolución histórica, convierte al juicio de amparo un recurso eficaz para reclamar la desaparición forzada de personas y abre con ello la posibilidad de que otras víctimas puedan emplear ese medio de defensa. El mandato judicial y la imperatividad de la sentencia, en el caso concreto de las Fuerzas Armadas, obliga al Ministerio Público Federal a cumplir las acciones determinadas por el tribunal, entre otras, realizar labores de búsqueda de las principales instalaciones militares, incluyendo trabajos de exhumación, así como visitar para que comparezcan a rendir declaración los mandos militares de Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México. Sin duda alguna, esa resolución judicial pone a prueba el alcance del derecho de acceso a la justicia y la obligatoriedad y eficacia de la sentencia. También esa sentencia arrincona a los mandos militares, quienes no pueden pretextar, como lo han hecho en el caso de Ayotzinapa, que ante la falta de un mandato judicial no están obligados a rendir declaración y abrir los cuarteles militares. Es claro también que la sentencia confronta la vigencia del Estado de Derecho en este país, con una situación excepción bajo la cual se siguen desenvolviendo las Fuerzas Armadas. Su cumplimiento o incumplimiento de esa sentencia va a evidenciar el tipo de legalidad que prevalece en este país. En cuanto a la tortura física o psicológica, tenemos que es un medio al que cotidianamente recurrían las corporaciones policíacas y las Fuerzas Armadas para investigar la perpetración de delitos. En los años de la Guerra Sucia también se utilizó como una forma de aniquilar a los opositores del régimen. Actualmente la práctica se mantiene en menor medida, entre otras razones por la falta de capacitación de las autoridades policíacas en técnicas de investigación científica y por la impunidad que aún prevalece. En múltiples casos, la tortura física o psicológica se encuentra presente en la etapa de investigación de delitos, sobre todo en las primeras horas. Por eso es válido afirmar que infinidad de incriminaciones e imputaciones de culpabilidad están basados en actos de tortura. La tortura en las instalaciones ministeriales, y tengo que remarcarlo, tiene un respaldo institucional de facto. La connivencia de los agentes policíacos, ministerios públicos, secretarios, médicos legistas y defensores públicos hacen posible su existencia. Su aplicación de la tortura abarca a personas inocentes y a delincuentes confesos. En las sentencias emitidas en los casos Cabrera Montiel contra México y Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que el sometimiento a los actos de tortura tiene lugar en la fase de investigación que se realiza en las oficinas ministeriales. No quiero pasar por alto el día de hoy
que una de las instalaciones en donde la complicidad es más que evidente es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, mejor conocida como SIDO. Hasta hace pocos meses, en este sitio era sitio de la tortura física y psicológica contra los detenidos. La tortura atenta contra la dignidad humana. La dignidad humana es la razón esencial de los derechos humanos. Denigra a la persona a un nivel inconcebible, situándola en un estado de vulnerabilidad frente a la gente torturada. Existe también un consenso mundial sobre la prohibición absoluta de la tortura, aún en situaciones de excepción. Esas situaciones de excepción pueden ser estado de guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política interna, cualquier otra emergencia pública que incluso tenga como resultado la desaparición de un Estado. Esta situación, este consenso mundial ha llevado a todos los países a crear un tratado universal y en el caso de América también un tratado regional. No está por demás decir que nuestro país ha ratificado todos los tratados internacionales relacionados con la tortura. También debemos decir que la tortura se encuentra tipificada como delito en todos los códigos penales de nuestro país. Sin embargo, hay un punto de quiebre, hay un punto de quiebre que cambia ese paradigma de la tortura. Y tiene que ver con los alcances que de dos tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte en el año 2015, pero también con el octavo caso contra México de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre. ¿Por qué? Porque nuevamente la Corte Interamericana ya había condenado a México por la cuestión de desaparición forzada. Y con Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre vuelve a reiterar el uso sistemático de la tortura, como previamente lo hizo en el caso de Cabrera Montiel, mejor conocido como los ecologistas. En la tesis de jurisprudencia 315/2014 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional estableció que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a los derechos humanos dentro del proceso penal constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento y que trascienden las defensas del recurso. Para la primera sala, la violación de los derechos fundamentales perpetrados a partir de los actos de tortura dan lugar a la reposición del procedimiento de primera instancia para que se investiguen los actos de tortura alegados para verificar su existencia, pues en caso de que la tortura se compruebe, las actuaciones y diligencias correspondientes subsistirán solo en el caso de las que han sido posteriores al acto de tortura. La tesis de jurisprudencia emitida por la primera sala y las generadas a últimas fechas por los tribunales colegiados han ampliado el ámbito protector de los derechos fundamentales, imponiéndole a los jueces la obligación de analizar la situación del procesado, la del computado en caso de que exista, o de testigos de cargo cuando alguno de ellos alegue tortura y ésta se acredite, el juzgador deberá excluir el material probatorio obtenido con motivo de la tortura. Los tribunales del Poder Judicial de la Federación también han determinado el tipo de obligaciones que atañen a los jueces y ministerios públicos cuando tengan conocimiento de actos de tortura, entre otras, ordenar la reposición del procedimiento y la investigación de los actos de tortura a través de la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación. El elemento central en un procesado, un imputado o un testigo denuncian tortura es la reposición del procedimiento para efectos de que se constate su existencia, a través de la práctica establecida en el documento denominado o conocido como Protocolo de Estambul. Por medio de la aplicación de este protocolo, es factible acreditar la tortura incluso cuando ha transcurrido mucho tiempo entre el acto y la denuncia, y por lo tanto sea poco probable que existan huellas visibles en el cuerpo humano. El consentimiento expreso de la víctima es necesario en la elaboración del protocolo. Su negativa impide la práctica de la prueba y por ende que no se acredite la existencia. Paradójicamente, como sucede en tantas cosas en México,
los criterios jurisprudenciales sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación han dado lugar a una dicotomía a partir de las resoluciones judiciales que ordenan la reposición del procedimiento. Ya que, como se ha dicho, la tortura es una práctica recurrente utilizada por las corporaciones policíacas para obtener imputaciones o autoincriminaciones, provocando que los tribunales ordenen infinidad de reposiciones de procedimiento e inicios de interrogatorios. Sin embargo, la falta de especialistas en la aplicación del protocolo de Estambul provoca un grave retraso en perjuicio de la víctima y un beneficio para el perpetrador. Las autoridades, conforme al marco constitucional vigente a partir de 2011, tienen la obligación de proteger los derechos humanos, en el caso específico de generar las condiciones de disponibilidad, poniendo al alcance del juzgador y de la víctima los expertos que deban practicar la prueba, lo que también conlleva la obligación estatal de capacitar a un buen número de profesionales. La utilización recurrente de la tortura que ha tenido como resultado la reposición de procedimientos y el inicio de indagatorias contrasta con la falta de especialistas que apliquen el protocolo de Estambul. La escasez de profesionales retrasa la impartición de justicia y puede propiciar que los perpetradores queden impunes. Corresponderá a los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de las facultades que les concede la ley de amparo, compeler a las autoridades responsables para que sin demora den cumplimiento cabal a las sentencias. Como parte final, voy a entrar a un tema que ha generado mucho debate en este país y que hemos sido partícipes no solamente de ese debate, sino también representando a personas. Tiene que ver con la cuestión de la preservación de la seguridad pública. En los últimos tres lustros, la seguridad pública no existe, y esto ha ocasionado la existencia de un Estado fallido. En varias entidades, las acciones del crimen organizado, por ejemplo en Jalisco y Nuevo León, han logrado colapsar las capitales de esos estados, ejemplifican la existencia de un poder fáctico que puso en jaque a la segunda y tercera ciudades más importantes de México. Ni más ni menos, esa es la capacidad del crimen organizado ante la falta de seguridad. La seguridad pública a cargo de las autoridades es interdependiente de su obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los gobernados. La fragilidad de la seguridad pública como función que constitucionalmente debe ser garantizada por los tres órdenes de gobierno ha puesto en duda la vigencia del Estado de Derecho, dando lugar al Estado de Necesidad. Los ejemplos más claros donde se ha presentado esta antinomia en orden cronológico son los estados de Michoacán y Guerrero. Un acercamiento a esta antinomia necesariamente cruza por las siguientes interrogantes. ¿Qué pasa cuando el Estado es incapaz de contener las acciones violentas y renuncia a impartir justicia y coerción frente a quien vulnera los derechos primordiales de otros, en su sentido más básico y fundamental, como la vida, la libertad y la propiedad? ¿Acaso no es el daño continuado de un tercero que establece un orden arbitrario y supuesto al poder estatal una amenaza que erosiona los fundamentos básicos del pacto primordial? ¿Qué sucede si el Estado no cumple con su función primordial de pacificar o impedir la guerra? ¿Pueden los gobernados constituirse en grupos de autodefensa para preservar la seguridad pública y los derechos que el Estado ha sido incapaz de garantizar? Esa conducta, y una última pregunta, ¿esa conducta puede ser considerada constitutiva de delito? En su obra, El Contrato Social, Rousseau sostiene que los seres humanos pactado en un contrato tácito que les otorgó ciertos derechos a cambio de renunciar a la libertad de la que gozarían en estado de naturaleza, de tal suerte que los derechos y obligaciones de los individuos conforman el contrato social, mientras que el Estado es un ente creado para hacer cumplir el contrato. Hacia finales del siglo XVII,
El contrato social es codificado en las constituciones de los estados modernos, estableciéndose de manera clara y precisa los derechos y obligaciones de los gobernados, pero también los deberes de las autoridades. Y para el país español, Elías Díaz, son cuatro los componentes esenciales que determinan la existencia del Estado de Derecho, un concepto que cotidianamente recurrimos todas las personas, pero que muy pocos sabemos cómo o cuándo está vigente el Estado de Derecho. Los componentes del Estado de Derecho es el imperio de la ley, la división de poderes, el control de la administración a través de la transparencia y rendición de cuentas y la protección de derechos y libertades fundamentales. Es evidente que la ausencia de uno o más elementos esenciales determina la fragilidad o inexistencia del Estado de Derecho y, por lo tanto, la existencia de un Estado fallido. Desde la óptica del derecho penal, el estado de necesidad es una circunstancia que exime de responsabilidad y justifica un comportamiento jurídico ilegal ante un peligro real y grave que determina la no exigibilidad de una conducta diversa a la realizada. El fracaso de la seguridad pública en nuestro país ha demostrado la incapacidad del Estado para cumplir con la obligación constitucional de garantizar la seguridad pública y, por lo tanto, de proteger los derechos humanos más esenciales de los gobernados, tales como el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, etc. Los grupos de autodefensa surgen cuando el estado de necesidad se materializa al condicionar el principio de seguridad pública con los derechos humanos a la vida, a la propiedad y a la libertad, situando a los ciudadanos ante una disyuntiva de respetar el principio de seguridad pública para no infringir la ley u organizarse como grupo de autodefensa a costa de contravenir la ley para proteger sus derechos humanos que no pueden ser garantizados por el Estado. Como sucedió en Michoacán y acontece actualmente en Guerrero, la amenaza a la soberanía estatal es ejercida por las organizaciones criminales que buscan imponer su poder fáctico ante la población y ciudadanía constituida en una comunidad política dentro del orden estatal del que forman parte. En ese sentido, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada y comunal, considerada en sus múltiples determinaciones, debe primar sobre cualquier otro bien. Y la opresión criminal constituye un estado de necesidad que activa el derecho de legítima defensa como último recurso, en un contexto en que está puesta en juego de modo la existencia considerada. La existencia considerada es esencial. En términos de percepción social, la conformación de los grupos de autodefensa encuentra una justificación moral y legal a partir de la grave crisis en que se encuentra inmersa la seguridad pública y en la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y los derechos más esenciales de los ciudadanos. Jurídicamente, la última palabra sobre las acciones de autodefensa como medio para garantizar la seguridad pública y los derechos humanos más preciados representa, sin duda alguna, un desafío para el Poder Judicial de la Federación. Reconocer la existencia de un estado de necesidad lleva implícito no solo admitir que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido incapaces de garantizar la seguridad pública, sino también la inexistencia de un Estado de Derecho que forma parte de la retórica cotidiana de los gobernantes y la clase política. A través de esta ponencia he tratado de explicar las razones por las cuales la desaparición forzada, la tortura y el incumplimiento por parte del Estado para garantizar la seguridad pública son fenómenos que se traducen en violaciones graves a los derechos humanos. Quiero agregar algunas cuestiones con base en la experiencia que tenemos ya de 10 años acompañando casos de desapariciones. Uno de los graves problemas que existe y que se enfrentan los familiares de las víctimas de desaparición forzada es la idea errónea de las autoridades de
que debe prevalecer la presunción de muerte por encima de la presunción de vida. En principio debo decir también que este fenómeno es antinatural, es aberrante. Nadie está preparado para enfrentarlo. En las escuelas de leyes a ningún abogado se le capacita para tratar un tema de esta naturaleza. En sí mismo es un antinatural el delito de desaparición forzada. Sin embargo, debemos de reconocer como abogados nuestras limitaciones y entender que esto es un trabajo multidisciplinario. No solamente se requieren abogados, se requieren psicólogos, se requieren peritos, se requiere una serie de elementos que como abogados no podemos solos enfrentar. Y esto es sumamente importante porque las familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad, incluso para que como abogados podamos nosotros entrevistarles. Debemos ser tan cuidadosos de tratar de revictimizar lo menos posible a las familias cuando nos narran su experiencia. También debemos reconocer que no hay capacidad de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público. Hay protocolos de investigación, pero los agentes del Ministerio Público creen que todo se basa en mandar oficios a dependencias de gobierno, a centros de reclusión, a hospitales, y que eso es, a eso se concreta la búsqueda. Hace unos días se llegó al grado tal que intentaban tomar la prueba de ADN a los familiares de dos víctimas de desaparición. Esas pruebas de ADN ya las tiene la Procuraduría General de la República, sin embargo, en el estado de Chiapas empecinaban a tomarla. Pero además, el perito estaba convencido de que con la muestra de uno de los hijos era suficiente. Es evidente que tampoco hay capacitación por parte de los delitos. En el caso de la tortura, es tan grave la situación que, por ejemplo, no hay más de 20 personas capacitadas en nuestro país para llevar a cabo el protocolo de Estambul. Nada más quiero citar dos ejemplos. Uno tiene que ver con una reposición de procedimiento en la cual la fecha para la práctica del protocolo de Estambul está señalada para octubre de 2018. Mientras tanto, la persona que denunció, el procesado que denunció la tortura, pues tendrá que esperar hace año y medio más a que le practiquen el protocolo. Otra situación que me pareció muy, muy lamentable, presenciar un diálogo entre un actuario de un juzgado de distrito todavía en el penal, en el Cejerezo de Nayarit, cuando aún las mujeres estaban en ese lugar. Llega el actuario y le dice a la interna: mire, te vengo a notificar que le concedió el amparo, se está ordenando que le practique la prueba, el protocolo de Estambul. Pero de una vez le advierto, o sea, esto se va a retrasar su proceso, 2 años, y pues en 2 años a ver qué pasa. Yo le recomiendo que no acepte. Oiga, señorita, pero a mí me torturaron, no solamente me torturaron, me violaron. Sí, pero eso se va a tardar 2 años, allá usted se quiere aventar 2 años más. Yo le recomiendo que se desista. Con ese tipo de funcionarios judiciales, que estamos esperando como usuarios de los sistemas de administración de justicia. El delito de desaparición forzada y la tortura, pero sobre todo la desaparición forzada, y llamo nuevamente la atención, todos los ponentes hemos tocado el tema. A cualquiera nos puede alcanzar. Exhorto a los integrantes del Poder Judicial de la Federación que estén aquí presentes, que lo que esté al alcance de su mano lo haga. Si no, a cualquiera los va a alcanzar. Deben de concientizarse. Tienen una herramienta preciada. Háganlo. Este país se nos demanda. No podemos continuar así.
alguna ocasión preguntaba un periodista extranjero cuando le narrábamos las experiencias que si alguien, cuando yo me levantaba tenía ganas de seguir trabajando después de 34 años de litigio. Yo le decía que sí, porque yo no quiero este país para mis nietos. No quiero este país. Todos tenemos un compromiso de cambiar. Todos tenemos un compromiso de cambio, si no, el destino se alcanza a todos. Muchas gracias. Por la lectura de su ponencia, que sin duda alguna pues nos deja en shock, ¿no? Porque son datos que conocemos, son datos fríos, pero que justamente nos tienen que sensibilizar. Abrimos la sesión para preguntas. Doctor Tirado, diputado Cuitláhuac, ¿quién más? Compañera. A ver, planteen por favor su pregunta en ese orden. ¿Cómo le pusieron la pregunta? Sí, adelante. Sí, bueno, felicito a los organizadores del evento. Me parece que esta iniciativa es fundamental, no solo para la reflexión, sino para la actuación política. Mucha bien. Felicito a los organizadores del evento porque es una oportunidad para desplegar un ejercicio no solo de sensibilización, sino también encaminada hacia la actuación política directa a todas las instancias del individual, hasta todas aquellas dimensiones en donde uno puede establecer vínculos en contra del abuso, que para mí pues, es el padre de todas las instituciones hasta la fecha en términos civilizatorios y realistas. En segundo lugar, quisiera indicar algo que me preocupa. Sí me atraen mucho los planteamientos que han estado realizando los cuatro expositores, pero en el caso de los tres últimos, me parece que hay una ausencia de tratamiento sobre las causas que pudiesen estar generando esta generalizada transgresión a los derechos humanos. Me parece que estamos quedando en un nivel epidémico bastante superficial de consideraciones formales, sí rigurosas, serias, pero digamos la dimensión que usted acaba de abordar asociada con la tortura, a mí me lleva a la conclusión de que existe el imperio del poder sobre la tortura. Esa es una primera apreciación que permito hacer y que me lleva a la pregunta, el porqué de la tortura. La tortura, digamos, como una práctica ya instituida, generalizada, universal, y frente a la cual pues, las reacciones de los afectados son insuficientes para eliminarla, y el tratamiento bueno, pues, formal también es insuficiente a pesar del protocolo de Estambul, etcétera, etcétera. Me parece que el tema tiene que ver con una especie de economía política del terror, en donde estas prácticas de ensañamiento infrahumanas tienen que ver mucho con los mecanismos de generación de riqueza y de poder. En este caso, la tortura se ejerce desde los poderes judiciales, ¿sí? Y en los poderes judiciales yo tengo una dimensión mucho muy importante, que es la relacionada con la utilización de la fuerza. Y la utilización de la fuerza física, aparte de la gran dimensión psicológica, en donde también se encuentran involucradas grandes tendencias de corte religioso, ¿sí? Está vinculada a la fabricación de armamentos, al comercio de armamentos. Asocio el tema de los inmigrantes con el tema del narcotráfico, con el tema de la industria armamentista, y al tocar el tema de la industria armamentista, pienso en las grandes organizaciones financieras que se encuentran vinculadas a la industria militar, a la permanencia de las guerras como negocios. En ese escenario, me parece que la tortura puede formar parte de una práctica que lamentablemente se ha normalizado, pero que es una regresión moral civilizatoria espectacularmente impresionante y deleznable. Pero entonces, para reflexionar en estos puntos sobre la transgresión de los derechos humanos, sí tendríamos que hacer una especie de economía política del terror, en donde grandes intereses geopolíticos se encuentran involucrados y que en un segundo momento, en un segundo escenario, pudieran ser tema para abordar el asunto. Porque
ya para cerrar en términos muy esquemáticos, yo digo, muy bien, ¿sí? El ponente antepasado, el segundo, que hablaba de la crisis, de la dimensión moral de la crisis, pero ¿acaso la dimensión moral de la crisis es suficiente para abordar las causas del fenómeno? ¿Sí? El problema ético es un problema eminentemente político, y yo creo que tenemos que ser políticamente más explícito para poner los dos en la llaga y cuestionar los patrones de desigualdad que están generando todo este tipo de jerarquías que hacen de la transgresión de los derechos humanos un mecanismo de reproducción y de sobrevivencia de un régimen que produce grandes utilidades, grandes cantidades de riqueza para unos cuantos, para la mundial, nacional, local, etcétera, pero que genera a su paso una gran cantidad de dolor, de sufrimiento y de muerte para los demás, en ese escenario tal vez más polarizado. Entonces, pues quizá más que una pregunta sea una sugerencia, pero si fuese pregunta yo diría, bueno, ¿por qué está generalizada la tortura? ¿Por qué la tortura es negocio? No es nada más un medio para la obtención de información. Esa obtención de información, ¿para qué se utiliza? ¿Qué tipo de estructuras son las que están sobreviviendo a partir de una práctica universalmente denunciada, pero también universalmente practicada y dejada en el ámbito de la impunidad? El tema de la transgresión del Estado de Derecho, ya también es un tema recurrente. Y a mí lo que no me gustaría es que se volviera un lugar común hablar de la crisis. Estamos en crisis, yo recuerdo desde que llegué a la universidad, está hablando de la crisis de la universidad, yo digo, no existe crisis, lo que pasa es que sí funciona. Pero ¿cuál va a ser el límite? ¿Cuál es el techo? ¿Hasta dónde puede llegar a reproducirse? ¿Hasta dónde puede llegar a reproducirse un sistema funcionando de una manera cada vez más brutal? Muchas gracias. Doctor, la primera pregunta, la Ley General de Víctimas, que fue recientemente modificada con diputados, ¿no responde a las inquietudes que, con base en su experiencia, han planteado muchos de los familiares de las víctimas de esta presión forzada? Entendimos nosotros y probamos una parte, pero nos opusimos, por eso para tener una. Porque tenía ausentes ahí, por ejemplo, el concepto de desplazamiento forzado de las personas y no les hacía por tanto daño y otras observaciones que hicimos. Pero en este caso, el pregunto si la ley de las víctimas no tiene un poquito algo de lo que han demandado las víctimas a las que usted ha atendido. La otra pregunta es: actualmente está la propuesta de la ley de materia de desaparición forzada. Y hay ONGs que han hecho su propuesta, se acercaron hacia nosotros, hacia los diputados, y me gustaría conocer su punto de vista. No sé cómo se lo pudiera hacer llegar. Nosotros nos comprometimos con estas organizaciones y de derechos humanos también, para técnicamente permitir que fuera más viable que pasara, porque luego el reglamento técnico es muy utilizado para rechazar y esconder la intención política de que no se apruebe. Y la última, bueno, en este caso no es pregunta, es simplemente ofrecerle mi disposición a escucharla y darle la iniciativa. Nosotros vamos a elaborar otra, los que la presentaron, la que nos hicieron llegar la suya, que son estas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, nos hicieron saber que no querían que se modificara su propuesta en lo sustancial, que la presentáramos tal como ellos nos la hicieron llegar, y así lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer otra donde pudiera tener algunas cuestiones técnicas más viables en nuestra consideración. Entonces me gustaría escucharlo. El compromiso es, estoy en la Cámara de Diputados, martes, miércoles y jueves, en el edificio P, primer piso. Y al momento que usted llegue en ese momento, me comprometo a recibirlo para escuchar su posición. Y la última es con respecto al tema de seguridad interior. Hay una ley que propone el diputado
activista Camacho, que habla sobre la ley de seguridad interior. Bueno, que se propuesta la ley de seguridad interior, un servidor se puso fuertemente en la Comisión de Seguridad Pública a que se aprobara. Se detuvo porque el conservador se fue a estudiar, porque hay muchas cosas. No sé si pudiera escuchar la suya respecto al tema. Bueno, mi nombre es Jani, soy estudiante de UPM. Tengo una duda. Yo soy Jani Peña y las cuatro personas que han estado planteando ese tema, perdón si los nervios me traicionan un poco, la mayoría me menciona que de los municipios de Tierra Blanca, Acayucan, Coatzacoalco, Michoacán también fue mencionado, que está pasando muchas cosas de desaparición, o hay muchas cosas. No nos vamos muy lejos, las personas jalapeñas o los estudiantes que estamos aquí, voy a dar un poquito mi lugar de aquí abajo, a una colonia de aquí, acaban de encontrar a una persona, ese es el motivo de mi pregunta. La pobre persona apareció descuartizada, lleva a ser una semana y nadie sabe nada de esa persona. Nada más las autoridades lo recogieron y me imagino que se fue a una fosa, pero nadie dio aviso de su desaparición, de que ya apareció, porque supongamos que ella ha de haber estado reportada como desaparecida. Ahí, ¿cómo podemos nosotros trabajar como ciudadanos y decir, oye, encontraron un muerto, ¿no? Y va a ser muy, muy chusco, ¿no? ¿Cómo sabes que desaparecido, que tú estás buscando a una persona que tiraron en un parque de niños, de una primaria y una secundaria, porque así lo fue? ¿Cómo podemos nosotros ayudar en ese aspecto? También mencionaba que la seguridad pública, pues ahorita ya es muy corrupta, ¿no? Los funcionarios públicos ya no trabajan como se debe. Entonces, ¿a quién acudo yo? Si la seguridad pública ya está aliada con el crimen organizado, pues ya hasta nos da miedo echar la voz y decir, oye, ¿qué está pasando? Porque tengo entendido que si fuera pues las autoridades quienes levantaron el cuerpo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿A quién debemos acudir? ¿Y dónde quedan los derechos? Se puede decir de los familiares de los CISO ahora, ¿no? Ese es mi punto, espero que yo le haya podido explicar bien. Para ocultar un crimen. Y lo cito muy claramente.
hubo más de 100 detenidos por el caso de Ayotzinapa como presuntos partícipes de los hechos. Por los medios de comunicación nos hemos enterado de infinidad de concesiones de juicios de amparo en los cuales los órganos de control de constitucionalidad han determinado que hubo tortura para esas personas. Eso está implicando echar abajo cualquier prueba que fue obtenida a partir de la detención y hasta el acto de tortura. Se está generando la propia impunidad desde el Estado. Un crimen de esa naturaleza, un delito de esa naturaleza que alcanzó, que visibilizó el fenómeno de la desaparición forzada, que trascendió fronteras, que una procuraduría no hubiera sido cuidadosa para preservar las evidencias, eso no ha, solamente habla de, no es una incompetencia, no es una omisión, eso es una complicidad, eso es tratar de cubrir a los verdaderos responsables. Y lamentablemente, esa falta de cuidado en las investigaciones, en estricto sentido, va a tener que poner en libertad a mucho culpable. Esa es la gran realidad. Desde hace muchos años nosotros hemos dicho que la falta de una investigación adecuada, lo único que está generando es impunidad. No sé, los órganos de control finalmente no juzgan la responsabilidad, sino que al tutelar los derechos fundamentales y constatar que hubo una violación grave a esos derechos, no tienen más, no tienen otra salida más que dejar en libertad a la persona, sin juzgar si fue culpable o no fue culpable, ni siquiera tienen posibilidad de entrar al tema de la responsabilidad penal. Entonces, el cambio, sigo pensando que se genera desde nosotros. El tema de la tortura es universal. Tenemos todos los excesos que cometió el ejército norteamericano en Medio Oriente, en todo el mundo, lo mismo que sucede en Guantánamo, lo que sucede aquí mismo en los hospitales de alta seguridad. Entonces, es una cuestión de cambio, es una cuestión que tiene que ver con un cambio de mentalidad. La Ley General de Víctimas, está dando respuesta a las inquietudes del diputado Beltrán. Y creo que el principal problema, diputado, tiene que ver con que el reconocimiento al Estado mexicano le cuesta mucho trabajo reconocer que en México existe la desaparición sistemática de personas y existe la práctica sistemática de tortura. ¿Y por qué le cuesta mucho trabajo? Porque finalmente el presidente de la República puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional al ser dos delitos de lesa humanidad. A cualquier Estado le cuesta trabajo reconocer que es incapaz de proteger los derechos humanos de sus gobernados. ¿Qué tiene que el problema con la Ley General de Víctimas y otras leyes es que son, tienden a ser problemas procedimentales? Me explico. Cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la reforma constitucional que da vida no solamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también a las comisiones estatales de derechos humanos, fue lamentable y aún a la fecha sigue siendo lamentable constatar la poca sensibilidad de los servidores públicos que trabajan en las comisiones, no de todos, pero sí de muchos, en las comisiones de derechos humanos. Pero también es alarmante ver cómo en un trienio los servidores públicos que están en las comisiones estatales de derechos humanos, el siguiente trienio están en las Procuradurías Generales de Justicia. Entonces, en principio ni siquiera hay una profesionalización de los derechos humanos. Muchos de los servidores públicos que trabajan en las comisiones estatales no tiene idea realmente, todavía hablan de generaciones, de primera generación, de segunda generación de derechos humanos, cuando los derechos humanos son interdependientes. No puede haber un derecho humano, el derecho a la vida, como de primera generación que se llamaba antes, sin que se implica también el no cumplimiento del derecho a la alimentación, que es un derecho de segunda generación, mal llamado,
implica también la violación del derecho a la vida. Es interdependiente, si a la persona no tiene una alimentación, va a morir de inanición. Entonces, pero todo eso tiene que ver entonces con una cuestión procedimental. La Ley General de Víctimas incluso establece topes de apoyo por cuestiones de responsabilidad patrimonial del Estado. Eso nos lleva de la mano a al segundo proyecto atorado en el Senado, que tiene que ver con la ley de desaparición forzada. El elemento principal que tiene atorado a la Ley General de Desaparición Forzada en el Senado tiene que ver con que el Estado se niega a reconocer que la desaparición forzada puede ser cometida por particulares. Ese es uno de los elementos esenciales en donde está atorada la ley. Otro tiene que ver con el tipo de investigación que se tiene que hacer, como les decía desde hace un rato. Tiene que ver con la idea errónea de los investigadores de partir de la presunción de muerte cuando se debe de partir de la presunción de vida. En tanto la persona no aparezca, no se le puede decir a los familiares que está muerta, aun y cuando racionalmente uno lo pueda entender de esa forma. Entonces, hay muchas cuestiones que siguen atoradas con la Ley General de Desaparición Forzada, pero sobre todo, insisto, es una cuestión de carácter político. La existencia de la Ley General de Desaparición Forzada implica para México, para el Estado mexicano, reconocer que ha sido incapaz de proteger a las personas y que tiene que crear una ley para dar salida a este fenómeno. Es reconocer su total y absoluta incapacidad para atender o enfrentar este fenómeno. Entonces, y además demostrar que existe un Estado fallido. En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, a mí me llamó mucho la atención, incluso mi tesis de maestría tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. El papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, en labores de seguridad pública, se remonta al siglo pasado, en la última década del siglo pasado, cuando el Partido de la Revolución Democrática presentó una controversia constitucional sobre las bases que regulaban el sistema de seguridad pública y que permitía la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La Suprema Corte, al resolver esa controversia constitucional, determinó cuatro elementos que tenían que cumplir las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública. Una, que existiera una petición expresa de la autoridad dirigida a las Fuerzas Armadas para que realizaran esa labor. Número dos, que esa labor se circunscribiera a un plazo claramente establecido. Número tres, que las Fuerzas Armadas las labores de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas estuvieran bajo el mando de la autoridad civil. Número cuatro, que las labores de seguridad pública realizadas por las Fuerzas Armadas no violaran derechos fundamentales. El primer elemento puede ser claramente cumplido si la autoridad funda y motiva su petición. El segundo elemento vemos que no se cumple. Las Fuerzas Armadas llevan 20 años realizando esas funciones y el Estado cada vez está peor. El tercero, ¿acaso cuando las Fuerzas Armadas andan realizando labores de seguridad pública están bajo el mando de una autoridad civil? Incluso rompe la misma disciplina militar y los mismos códigos militares. Número cuatro, los retenes militares, las detenciones que hacen las Fuerzas Armadas sin ningún fundamento, no son violaciones a los derechos fundamentales. Entonces, los mismos requisitos que estableció la Suprema Corte se cumplen. Ahora, voy a otro punto. Cuando estaba realizando mi investigación de tesis, me di cuenta, los datos que arrojaba, es que
lejos de que la seguridad pública fuera fortaleciéndose, el uso de las Fuerzas Armadas en esas actividades fue creciendo de manera exponencial. Y tenía que ver también con una transición política que se estaba dando a partir de 2006 con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia. El primer símbolo, incluso todo lo tenemos presente, vistiendo la casaca militar y diciendo que se iniciaba la guerra contra el narcotráfico. Mi punto de vista o la investigación que yo realicé llevaba en dos sentidos. Una, a querer afianzar la poca legitimidad con la que llegó al poder. Número dos, a partir de la utilización de las Fuerzas Armadas, generar un control de la población, pero inducido. Ese control de la población fue inducido. ¿Y por qué fue inducido? Con acciones como la del Cártel del Golfo en 2007, cuando colapsaron Monterrey con 42 puntos de bloqueo. O sea, colapsar la segunda ciudad, la tercera ciudad más importante del país, pero la primera ciudad en términos económicos en un país. O sea, ese era el nivel realmente de impunidad. Se nos vendió la idea de que a cambio de que podíamos sacrificar derechos, de que a cambio de que podíamos ser objeto de detenciones arbitrarias, de actos de molestia en retenes militares, la seguridad pública se iba a restablecer. ¿Qué vimos? Ejemplos como Santiago de los Caballeros en Sinaloa y otros ejemplos más que si las personas no obedecían el alto que los quería parar el ejército, se dejaron indiscriminadamente y los asesinaron. Entonces, ¿qué tenemos después de tantos años, de 15 años al menos efectivos, de que la seguridad pública ha estado en manos de las Fuerzas Armadas? No hemos tenido un momento de paz y no hemos tenido un momento en el cual la seguridad pública se ha fortalecido. Lejos de eso, tenemos el tema de la desaparición forzada, pero también tenemos más de 100.000 muertos. Más de 100.000 muertos en los últimos 10 años. Es una guerra. Quien no quiere reconocer que estamos en una guerra, pero no es una guerra contra el narcotráfico. Es una guerra por el control del país, por el control político y por el control económico. Entonces, que ahora en una ley de seguridad interior se quiera legalizar el marco de actuación de las Fuerzas Armadas, es totalmente una aberración. Y es consolidar, de facto, un poder militar que no va a ser revertido. Y que creo que esa es la parte que busca. Es muy claro también, toda aspiración de una Fuerza Armada a nivel mundial es perfeccionar la capacidad de fuego y la capacidad de exterminio de los elementos de las Fuerzas Armadas. Los elementos de las Fuerzas Armadas no están capacitados para brindar la seguridad pública, no están capacitados en acción de seguridad pública. La doctrina militar es exterminar al enemigo, así de simple. Y no lo digo yo, es cuestiones que ustedes pueden revisar. Hay autores chilenos que tiene muy claramente definido el concepto. Entonces, pensar en que una ley de seguridad interior va a restablecer la seguridad pública, yo no lo creo. Va a consolidar de facto un poder institucional y lo va a trasladar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos toca hacer a la sociedad cuando, por ejemplo, usted dice, encontramos a una persona muerta o incluso, digamos, destazada? En principio, la obligación del Ministerio Público es investigar. Parte de todos estos protocolos también tiene que ver si la persona no hay forma de que pueda ser identificada. Tienen que tomarle una muestra de ADN. Y hay un banco.
hipotéticamente, porque finalmente los familiares de desaparecidos han podido constatar que ese banco o es deficiente o existe, se supone que hay un banco que tiene la Procuraduría General de la República, en donde cada persona o cada resto humano que es encontrado y llevado a las instalaciones ministeriales debe ser analizado y cruzar ese resultado con el banco de datos que existe en la Procuraduría General de la República. La cuestión es que, lamentablemente, pues para muchos ministerios públicos, un cadáver que no es reclamado es un asunto menos que atender. Muchas gracias. Gracias, maestro Leonel Rivera. Vamos a clausurar ya el evento. Por favor, solicito la presencia del magistrado Jorge Post. Él es coordinador de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación. Por favor. En lo que llega el magistrado, aprovecho para agradecer también la presencia del doctor Rui Gabarrón, director de la Escuela de Derecho de la Anáhuac, y al alcalde de Atotonilco, doctor Gilberto Ruiz. Bueno, buenas tardes tengan todos. Me toca el evento de clausura y procuraré ser breve para no abusar de su tiempo. En lo personal, resulta un honor para mí tener esta oportunidad de cerrar el segundo foro de ética y derechos humanos organizado destacadamente por la Facultad de Filosofía y el Cuerpo Académico Consolidado del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Directiva Regional de la Novena Región de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Distrito del Poder Judicial de la Federación, cuya participación se debe solo a la generosidad del magistrado Adrián Daño Constantino, mi querido maestro, que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Preparé unas breves palabras antes de clausurar el evento, me voy a permitir darles lectura. Es un honor inmerecido compartir el micrófono con las personalidades aquí presentes, humanistas sin duda todos ellos. Cada cual desde su ámbito de acción se preocupa y lleva a cabo obras concretas para el bienestar del ser humano, entendido ese bienestar desde luego en un aspecto integral, en comunión consigo mismo y con un universo maravilloso que nos ofrece tanto. Al principio, el verbo era creación en la tradición judeo-cristiana musulmana. Por otra parte, en la teoría científica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como quiera que sea, en ambos postulados, que son columna vertebral de nuestra idiosincrasia cultural y espiritual, se denota movimiento o acción. El hombre, en ese ineludible compromiso con el destino, entonces se define como energía en constante movimiento. Y es el hombre mismo quien decide en qué verter esa energía, a qué dirigir sus pensamientos, acciones y corazón mismo. Hay quien tiene por norte el servicio al hombre, ya sea su motivación consciente de Dios, la naturaleza, la ciencia, la razón o el simple y puro y profundo deseo deontológico de hacer el bien. Foros como este son una puerta de luz en nuestro entendimiento, pues son reacciones concretas que dignifican a nuestra especie, comparten sus experiencias y su sentir a flor de piel. Eso nos transmite y da pauta a la evolución. En momentos como estos, muy específicamente aquí en México y en la región centroamericana, pareciera que la ética y los derechos humanos pasan a ser solo un discurso
ya lo explicaron concretamente los expositores, cuando vemos que el poder y la fuerza bruta, cada día más desbordante, son impuestos a la sociedad civil incrédula, llena de miedo, descoordinada, desorientada, desanimada, prácticamente que no se mueve y permanece inerte. Es cuando las voces de aquellos que obran en pro de la sociedad se vuelven ejemplos vivientes, paradigmas actuales, luces que cargan a sus espaldas la enorme responsabilidad de conducir aquellos ecos por la senda del bien, tarea que no es sencilla, pero que sin duda puede ser sacada adelante. Al escuchar las intervenciones de los expositores, nos llevamos la urgente e insondable tarea de difundir el mensaje a los diversos actores de nuestra realidad y cotidianidad, concientizar y profundizar en el estudio de la ética y los derechos humanos, a fin de allegarnos las armas necesarias para que a través del orden, el diálogo, la paz, el amor y la razón, podamos luchar con mano firme contra la injusticia y la intolerancia. Juntos y solo juntos, frenar a la fuerza que se basa en la opresión y el temor. Difundir y distribuir de la mejor manera la riqueza material y espiritual a que todos tenemos un legítimo derecho, cada cual en el ámbito de su función, llevándolo en acciones concretas. El esfuerzo en tiempo, recursos y pensamiento de los participantes, un monje budista, un sacerdote católico, un abogado litigante, un psicoterapeuta, un magistrado y un sector destacadísimo de académicos de la Universidad Selecta Auditorio, créame, no es en vano. Se convierte en un grano de arena que contribuye a hacer de este mundo algo mejor, lo que genera en mí una gran emoción por presenciar una chispa de evolución y desarrollo en la humanidad. A todos los presentes garantizamos que quedará testimonio escrito de estos trabajos, con el propósito de que las inquietudes aquí expuestas no vuelen y se disuelvan, sino que queden en la conciencia de todos nosotros y sirvan de testimonio para las generaciones que habrán de sucedernos. A nombre de todos los aquí presentes y de los destacados expositores, les ruego ponernos de pie para dar clausura al evento. Siendo las 13 horas del día 22 de marzo de 2017, me permito, con la autorización de los organizadores, dar por clausurado el segundo foro de ética y derechos humanos. Enhorabuena y que sea para bien de todos. Muchas felicidades y gracias. Fílmico, ¿no? ¿Verdad? Nada más sí, sí, sí. Impreso. ¿Todo? ¿Fílmico? Todo, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo podremos tener acceso? Mire, usted ya no se acuerda de mí, pero yo soy hermano de Javier y de Luis Parria. ¡Claro!